y comprensiva, y en la profesional responsable y buena interacción con los campesinos. Me parece que en este trabajo es muy importante ser atenta, atenta sobre todo a los cambios, que es el objetivo, a cualquier tipo de cambio que exista en la organización. Siempre me he caracterizado por ser muy responsable en todo lo que hago, tanto en mis proyectos laborales como familiares. Dentro de mis cualidades personales, tengo dos para resaltar: el respeto por las opiniones y aportes de cada una de las personas. Y a nivel profesional hay tres que yo destaco, que tienen que ver con ser muy crítico, reflexivo y con compromiso social. Tengo la facilidad de identificar problemas y también de generar soluciones, que pienso que es una característica que me ha servido mucho, porque muchos profesionales identificamos problemas y en esa medida soy muy práctico para la solución de situaciones o los problemas con la gente. Amor por lo que hago. Yo creo que mi característica en la vida es que, así como dijo el poeta Pablo Neruda, confieso que he vivido, yo confieso que he hecho lo que he querido hacer. Yo pienso que las dos o tres cualidades: uno, me gusta estar en la vanguardia, para estar actualizado, me gusta estar como siempre dónde se está moviendo, dónde está la bolita, dónde están las cosas claves, dónde está la tecnología, y muy cooperativo, me gusta ser cooperativo, o sea, cooperar, y también pues si yo mismo me coopero en la vida. Soy una persona netamente técnica que me ha tocado aprender a mirar la gente desde otro punto de vista, pero yo cuando estoy viendo una comunidad no voy con un criterio de son buenos o son malos, sino yo los miro es técnicamente. ¿Qué es seguimiento y evaluación? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es la función que vamos a cumplir en campo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y de qué manera nosotros como personas encargadas de seguimiento y evaluación podemos proponerles alternativas de solución a las dificultades que tengan? Para que ellas mismas tomen como en sus manos el proyecto, lo sientan y sepan para dónde quieren ir realmente y los cambios que pueden generar. El seguimiento genera una alerta temprana para poder hacer una reflexión y producir un ajuste oportuno a lo que se encontró. Cuando la persona recoge información y hace seguimiento, también debe, digamos, retroalimentar a la gente lo que vio. La idea de esto es que nos demos cuenta que las herramientas que necesitamos para salir a campo es lo que realmente somos nosotros como persona. Ustedes lo han dicho, ¿cierto? Seguimiento y evaluación es acompañar a unas organizaciones en pro de su desarrollo. Pero a mí me parece que si nosotros queremos aprender a comunicarnos, tenemos que comunicarnos entre nosotros, ¿cierto? Y la comunicación que nosotros esperamos especialmente de ustedes son los datos para poder tomar acciones pertinentes a los sectores. Para nosotros es muy importante poder dar cuenta de cuál es el impacto de lo que estamos haciendo. Ahora esta nueva ficha donde empezamos a preguntar ingresos, actividades, ya mucho más detalle de estas cosas, de dar cuenta de estas cosas, es fundamental para nosotros, porque es lo que nos va a dar la fortaleza en argumentos para mostrar que este es un modelo que primero, digamos, es eficiente, digamos, es costo eficiente, tiene impactos efectivos en el desarrollo de negocios y es posible replicar como, digamos, a un nivel mucho más amplio nacional, como un instrumento útil dentro de la política de empresarización de los pequeños productores, que es hacia donde nos queremos enfocar, es ser la puerta de entrada del pequeño a la batería de instrumentos de oferta pública. Es una herramienta práctica, después de conocerla ya como una herramienta práctica, y muy útil, especialmente para recopilar información, especialmente para dar como alternativa a las diferentes organizaciones. Que este ejercicio de estos dos días nos ha permitido afianzar un poco más el tema de sistematización de la información que se hace con las MER, con las diferentes organizaciones, pero yo creo que nos va a permitir sobre todo un mejor análisis de todo lo que va sucediendo y permite tener de manera sistematizada en un solo archivo toda la información correspondiente a la MER. Yo creo que el uso de la tecnología para esta vigencia va a ser fundamental y nos va a permitir tener una visión muy rápida y muy general de cada una de las organizaciones que hacen parte del proceso. Es un apoyo grande porque está consolidado todo lo que es concepto de evaluación y de seguimiento del proyecto y de la misma organización
pudimos adquirir mucha mayor confianza en el instrumento. Creo que estamos en capacidad de poder asumir el reto de gestionar la información de manera clara. De manera que este taller ha sido muy importante, en, no solo en esos términos, sino que hemos generado un lenguaje común que nos ha permitido ponernos de acuerdo a las diferentes ERS en el manejo de estas herramientas, en el manejo de priorizar nuestro trabajo de seguimiento y evaluación.